creo mucho en lo cursi. Creo absolutamente en lo cursi. Hay dos polos, los más críticos, más complejos en los que yo trabajo, que son lo cursi, lo patético, la transferencia de emociones y lo espectacular. El proyecto en Estambul es claramente espectacular, es Disney. Confío mucho en lo cursi porque lo considero la caja negra de la humanidad. O sea, si es cursi y si cristalizó al estatus de cursi es porque realmente lo atravesó toda la humanidad. Y eso es material muy potable, muy usable. Entonces no me da miedo lo cursi. Me parece que justamente hay que trabajarlo. Yo soy mitad peruano, mitad argentino. Vengo de los márgenes de los márgenes de los márgenes. O sea, nací en Rosario o sea, que es ni siquiera la ciudad principal de un país que no es el principal, de una economía que no es la principal. Digo, uno está educado en los márgenes. Y uno aprende a entender los márgenes. Y en realidad los márgenes son los lugares más interesantes para pivotear y hacerse el tonto. La política de los márgenes y de lo marginal a mí me interesa muchísimo. Estar jugando a eso, pero no. Eso no es. ¿Es escultor o no es escultor? ¿Se hace o no se hace? ¿Fue a la facultad este chico o no? Por eso digo que para mí lo más riesgoso en lo que yo trabajo es lo espectacular. Porque lo espectacular es grosero. The work of Adrian Villar-Rojas speaks of memory, not through the concept of installation as a performance, but as a time sculpture. His work is about memory. What's interesting is that he was born in the 80s, and he grew up in the era of digital media. And maybe memory is essential to him, because we receive more and more information, so we need more memory. It's thus possible that forgetting and amnesia can be installed at the heart of this digital era. This is why protesting against forgetting is at the center of his work. In his work on memory, he created the archaeology of the past, the archaeology of the present, and the archaeology of the future. The idea of uniting architecture, theater, music, literature is what's known as total artwork. And I really believe that Adrian Villar-Rojas is working on a sort of total work of art of the 21st century. It's still early in his career. He's very young. He only started a little over 5 years ago. In the future, this coming closer of different genres will be even more essential. He creates complex situations, staged in a multi-layered way, which allows for not only one, but many experiences at once. There exist works of art that have a limited lifespan, and that's often the case for Adrian Villar-Rojas. They are organic sculptures that grow, and they are often planted. They are genuine architectural creations in which numerous materials coexist and whose cohesion remains fragile. We opened an annex to the Serpentine Gallery with an exhibit by Adrian Villar-Rojas titled Today We Reboot the Planet. There were two main themes. First of all, Adrian built a brick floor, which offered us a completely different way of experimenting with space. Then he placed this monumental elephant, which seemed to go into the wall, as if it wanted to push the entire building. But above all, there was this almost encyclopedic collection of miniature sculptures, which brought up all the major themes in the history of art and humanity, from figuration to abstraction.
The fractures in his sculptures have a completely different temporality. There are fractures that develop fast and others that develop very slowly. These are time sculptures. Certain parts of the sculpture die, others come alive. In his sculpture for the Louis Vuitton Foundation in Paris, some elements deteriorated, but others came back to life. Me acuerdo mucho de mi primer año en la Facultad de Bellas Artes, tenía como esta este capricho de que no era ni siquiera una idea o una o un programa conceptual, de decir, el arte contemporáneo no debería durar para siempre. Muchas veces propongo cosas que cuando tengo el recibo la respuesta por parte de mi equipo es como, pero esto no va a durar ni cinco días, no va a durar ni un día, no va a durar nada. ¿Cómo pensás que esto va a vivir? Me manejo de una manera mucho más como tosuda. Yo tengo que recontextualizar mi práctica en cada proyecto y tengo que readaptar mis lógicas. Y creo que cada proyecto habla de esos nuevos sitios, de esos lugares donde yo trabajé. No importa cuánto render uno haga, el render se te prende fuego en las manos cuando llegaste a Estambul y de repente es Turquía. Creo que esa es la gran magia de estos proyectos. Es un lugar donde Occidente, Oriente, Asia, cristianismo y catolicismo y la cultura islámica, todos se encontraron y en un punto todos tienen que negociar y responder. Y creo que yo también, con mi equipo, cada vez que llegamos a un lugar, es jamás imponer lógicas, sino negociar lógicas. Adrian Villarrojas's bestiary in Istanbul follows his typical work principle. He doesn't send his sculptures across the world, but he crafts them on site. So, once again, it has a lot to do with the necessity to fight against this homogenizing globalization. He often works with the same team from Rosario. It's a very interdisciplinary team, so there are no artistic assistants on this team. He is the only artist surrounded by scientists and architects. He takes this group of people with him, people who work together every single time around the world. Yo no soy un consumidor de arte contemporáneo. Sí estudié arte, sí fui a la universidad, hice 5 años, una licenciatura que nunca terminé, pero quiero decir, tuve una educación formal, académica, con filosofía, estética, semiótica y también práctica, no sé, escultura, grabado, dibujo. Pero para mí los campos de trabajo míos son el cine, la literatura, el teatro. Son tres de los lugares donde a mí me gusta estar. No leo de a un libro, ni de a dos, ni de a tres. Quizás leo de a 15 libros, y los leo muy mal. O no veo dos películas o una, sino veo de a 10 películas. Y los utilizo como espacios. Eso es un estudio. Yo no tengo estudio. Pero sí acampo. I do camping. O acampo en una serie de libros o acampo en una película. Esos son los lugares donde yo me planto a trabajar. Y esos son mis lugares de residencia. La metáfora del director de cine creo que llegó como a su final cuando entendí que podíamos movernos a partir de la improvisación.
mayores niveles de improvisación y a partir de un poco de interacción y muchísimo intercambio con Federico León, un director de teatro. Fui a visitarlo a su estudio, donde él trabajaba con sus alumnos de actuación, y vi cómo él trabajaba a partir de la improvisación y de los niveles de información que él compartía. En el cine me parece que la estructura es extremadamente piramidal y hiperorganizada. Cada uno tiene un lugar muy fijo que rara vez la posición se rompe. En el teatro la relación es mucho más directa entre el director y el actor, es casi inmediata y muy ambigua y perdida. Nosotros tenemos distintas posiciones dentro del grupo de trabajo, son intercambiables. Cada integrante de mi equipo replantea su posición, no es fija. O sea, el que hoy es un ingeniero, mañana puede ser un carpintero, pasado puede ser un alfarero. Es muy importante para mí el crecimiento dentro del grupo. Es muy importante justamente que podamos generar información, emancipar información, transmitir información entre nosotros y poder cultivar la información. Entonces, por eso digo, como no hay roles fijos, hay una posición mía, sí, de director. Es como, yo escribo un guión, digamos. Escribo un guión que contempla las distintas variables humanas con las que trabajo. Y a partir de estas distintas variables humanas, yo me relaciono con mis colaboradores. En mi trabajo no hay procedimientos como, ¿qué se podría decir?, como casi científicos ortodoxos, del sentido hay una tesis y hay una hipótesis y hay una posible resultante en síntesis. No opero de esa manera. Es muy difícil para mí operar y trabajar de manera programática. No pienso así. No trabajo de esa manera. Creo que trabajo de una manera muchísimo más inocente y violenta. Me interesa mucho, por un lado, la ignorancia del espectador. Digo, ni cuando hago una muestra en un museo, en una galería, en donde sea. Creo que ese encuentro tiene que ser absolutamente crudo. Pero tiene que ser un encuentro con el no, como no arte. A mí me interesa presentar las cosas como no arte. La mística del objeto o de lo que sea que yo presente tiene que aparecer de alguna manera como un accidente. A journey in time is not only the journey of the artwork. It's not only Adrian's journey. It's also the public's journey. It's a slowing down. You arrive in Istanbul, you take a boat for this island, you take a walk or you ride a coach. Everything is in slow motion. It's slow travel. And I think this idea of traveling slowly is something very present in art today.
Adrian spends months in the places he works. His idea is to live nowhere and at the same time everywhere. He develops his artwork on the basis of its local context. This is how he discovered this magical place off the coast of Istanbul, Trotsky's abandoned house, a place full of memories and at the same time in ruins. Para mí la primera visita a la casa de Trotsky fue clarísimo lo que había que hacer. O sea, liberar, generar esa expectativa y esa ansiedad, no encontrar dónde está el arte. A ver, es una casa en ruinas como cualquier otra casa en ruinas. Una casa francesa mezclada con el Art Nouveau turco. Pero es la casa de Trotsky. Está cargada con toda la historia de Trotsky. No iba a plantar un objeto enfrente de eso. Es demasiado real. Esto, volviendo a la arqueología del futuro o del pasado, para ser responsable con, de alguna manera, la ficción que yo presento, no era compatible con la realidad tan potente de la casa de Trotsky, una de las figuras más importantes del siglo XX. The spectator strolls through the garden and the ruins, and for a long time it's not very clear where the artwork is. At first he thinks that the villa itself could be the artwork of Adrian Villarrojas, who in the past has often worked with ruins and post-apocalyptic situations. And then the spectator walks around thinking about this, and he ends up noticing a bright light. It's an extremely white light. And as he walks through this light, having a hard time seeing anything beyond it, he discovers a bestiary. It's a bestiary which is composed of many diverse materials. Villarrojas works with compositions that often contain organic materials. It has to do with crossing the border between living and dead things. His sculptures are in a space between the two. They are artifacts that are in perpetual movement, because the existing materials keep changing. Adrian's sculptures are never the same twice. Moreover, here they're placed in the sea, so there's interaction with the weather. The wind becomes an integral part of the sculpture, just like the sea, with permanently changing water levels. There is interdependence. El proyecto de la Bienal de Estambul estaba comprendido por 18 esculturas que representaban figuras de animales, todos animales mamíferos, todos animales contemporáneos. Diría que estaban casi todas en escala 1:1 con los animales, digamos, originales, por decirlo de una manera, con lo que representaban. En algunos casos estaban un poquito excedidos en escala y estaban expuestos, o sea, casi como construyendo una especie de display, como de exhibición muy clásica, muy siglo 19, pero sumergida en el mar. Cada uno de estos animales tenía sus plataformas de cemento, que están hechos en fibra de vidrio, material muy liviano. Están sosteniendo otros animales. Muchos los están cargando en el lomo, como si fueran compañeros de guerra o soldados muertos o caídos. Y estos animales no solamente cargan animales, sino también están cargando figuras geométricas muy sencillas. Círculos, triángulos, pirámides. También cargan pieles, también cargan redes de pesca.
y todas las miradas de los animales están enfocando a un punto, que es el ingreso, es una puerta muy pequeña que da a este muelle donde estaban emplazadas las figuras. Cada animal era muy importante que fuera casi como un zombie. Son como zombies que están arribando a la orilla y están todos mirando, casi como un poquito... Ahí también hay como algo, vuelvo a lo Disney, hay un poquito de una mirada, esta mirada un poco militar, casi como amenazante. Para mí yo los pensaba como zombies, fantasmas, como emancipaciones de la ansiedad, angustia. El zombie me parece que es un agente pasivo. El zombie cuando ataca, ataca porque tiene hambre. El zombie en realidad en sí no es malo. El zombie es una manifestación de la tierra y actúa de una manera natural. Mucha gente en relación al proyecto de la Bienal de Estambul lo vinculó con los refugiados sirios arribando a las islas, luego arribando a través de Grecia, de Lesbos y muchas otras islas a Bodrum, en Turquía. Relacionaron los animales con, digamos, estas esculturas de animales emplazadas a la orilla del mar, el Bósforo, con el arribo de todos estos refugiados. Pero, digo, y esto ocurrió de una manera muy accidental. Obviamente, jamás fue mi intención hacer este proyecto en función de los refugiados ni de este hecho político, pero creo que uno funciona de alguna manera como una antena que recibe ciertos indicios de la fuera que transforma y materializa en algún tipo de experiencia. Y me parece súper importante la palabra experiencia, la estoy tratando de usar todo lo que pueda porque creo mucho de la presencia del arte cuando aparece como arte. Entiendo todo lo de la arqueología, del futuro y el pasado. Como que siento que es real, existe mi trabajo, está. Me interesa la memoria en relación al lugar donde yo me crié. Es muy, muy conflictiva. Digo, para nosotros argentinos hablar de memoria está increíblemente cargado a nivel político. Nacido en los 80s, que nace en Argentina y de pronto esté interesado en el fin del mundo y la arqueología del futuro en función de la no existencia del humano también potencial en el futuro, no se puede desarticular del lugar de donde viene esa persona. Cuando se habla de la arqueología del futuro, cuando se habla del fin del mundo, creo que hace 4 años atrás, cuando yo empecé un poco con esta línea de trabajo, hace 6 años atrás, parecía más ficción que hoy. Digo, ¿cómo quién me discute el fin del mundo como tema hoy? Realmente estamos presenciando un fin del mundo. ¿Se entiende lo que quiero decir?